Bueno, bienvenidos a todos. Nosotros hoy estoy representando yo el equipo de Creative Mornings. Mi nombre es Marisa Toriello. Para quienes no hayan participado antes en Creative Mornings, nosotros somos una plataforma creativa en donde se da una charla una vez al mes. Aquí en Guatemala siempre nos levantamos temprano los últimos viernes del mes para darla y se toca un tema alrededor de 212 ciudades. Ustedes también pueden formar parte de nuestra comunidad. Usualmente, cuando no estamos en modo virtual, nos reunimos en siempre en algún lugar distinto, temprano, a tomar café, a desayunar juntos y pues motivarnos. Les voy a dejar por aquí de una vez en el chat para quienes no estén suscritos y quieran enterarse un poco más, el link a nuestra página y de nuestras redes sociales para que nos puedan ahí seguir. Hoy queremos dar un agradecimiento súper especial a Volcano Summit por dejar aquí a nuestra comunidad compartir y entrar en sinergia con nuevas personas y emprendedores. Es siempre un gusto. Y siempre agradecer a nuestros sponsors porque sin ellos nada de esto sería posible. A BAM, a Radio Infinita, Dunkin' Donuts, Demosoft, La Fototeca, Last Minute, Guate.com, Zen Interactive Media y Market Logic. El tema de hoy es Transit y pues sin más voy a presentar a nuestra speaker del día de hoy. Nuestra speaker del día de hoy estudió diseño de modas en el Instituto Marangoni de Milán y realizó otros estudios y prácticas en París, donde su objetivo siempre fue aprender y obtener experiencia en el mundo de moda. Posteriormente a ello, decide regresar a Guatemala a cumplir su sueño y metas, entre las cuales estaba crear su propia marca de ropa para mujer, la cual marcaría una diferencia en su país y asimismo abrir su atelier o estudio en donde poder exponer, vender, crear y al mismo tiempo recibir a sus clientas de forma personalizada y especial. Actualmente lleva 6 años con su marca de ropa Ready to Wear y casi 5 con su estudio o atelier. Al haber participado en varios eventos de moda como el Mercedes-Benz Fashion Show, el New York Fashion Week, showrooms y trunk shows en otras ciudades como Panamá, Miami y Ecuador, entre otros, continúa buscando expandir su marca y asimismo vestir a muchas más mujeres alrededor del mundo. Actualmente busca expandirse como diseñadora y de esta forma no solo continuar trabajando colecciones pequeñas de piezas únicas y exclusivas, sino también de marcar una diferencia como persona, mujer y diseñadora al mismo tiempo. Ella es Carla Garzaro. Hola, mucho gusto. Primero que todo, pues gracias por la invitación de tenerme aquí el día de hoy y pues la invitación a ser speaker este mes con un tema, pues creo que una palabra muy clave, creo, en la vida de todo ser humano. Y pues agradecer a Creative Mornings y a Volcano Summit por la oportunidad y que pueda ser una plática donde pues también pueda haber mucha dinámica y participación de parte de la gente que está, pues que se unió el día de hoy a esta charla. Bueno, primero quiero decirles que cuando me hablaron de Creative Mornings para la invitación, obviamente me emocioné muchísimo. Para mí es un gran honor estar aquí. Y justamente en la reunión que tuvimos, que fue un poco larga, porque también yo tuve que contar un poco sobre lo que hago, pues mi carrera como tal. Y pues que me conocieran un poco, tanto como ellos me presentaron el proyecto, yo ya conocía un poquito sobre Creative Mornings, pero pues me explicaron más a fondo. Me parece un proyecto increíble, entonces pues como les decía, para mí fue un honor la invitación. Y cuando me dicen que la palabra que tengo que hablar sobre el tema es transit, la verdad que me emocionó y al mismo tiempo me pareció demasiado coincidencia porque para mí creo que ha sido una palabra que ha marcado mucho mi vida en estos últimos meses que hemos vivido.
Pues como todos saben y todos tal vez relacionan la palabra como una transición, yo creo que la vida está en constante transición y todos estamos en esa misma constante transición, que son constantes cambios, y pues todos buscamos siempre como avanzar. Entonces, para mí la palabra transit creo que ha marcado más mi vida en estos 6 meses que en el resto de los años que llevo, tanto profesional como personal. Pues han sido meses donde he cambiado muchísimas cosas de mi vida, tanto en mi carrera como diseñadora de modas, como mujer también y como persona, ¿verdad? Entonces, pues fue una palabra que me llamó muchísimo la atención. Y bueno, hice una presentación más o menos para dar a conocer los puntos que quisiera yo relacionar con la palabra y con el tema. Entonces, primero que todo, creo que el quienes somos evoluciona todo el tiempo, ¿verdad? Pero también, pues está en nosotros hacerlo evolucionar. Muchas veces como tenemos pues miedo a los cambios o estamos muy cómodos en la vida, pero realmente creo que la palabra transit y el transitar en la vida es siempre ir hacia adelante e ir avanzando, y creo que es lo que todo el mundo busca. O sea, yo no creo que haya una persona que quiera retroceder o que quiera quedarse en el mismo lugar. Entonces, al final, creo que es algo que todos buscamos. Entonces, pues me pareció muy interesante esta frase de el quiénes somos evoluciona. Y luego yo pues relacioné mucho la palabra con dos temas en específico que creo que fueron lo que a mí me ayudaron, y creo que son dos puntos que o te frenan o te ayudan a avanzar, ¿verdad? Entonces, pues el primero fue el miedo. Pues yo creo que el miedo es como la barrera más grande que todos tienen como para avanzar y lograr sus metas y seguir como continuar haciendo cambios o innovar o reinventarse o hacer cosas nuevas, tanto en la vida personal como en la vida profesional. Yo he leído muchísimo sobre los miedos, realmente cómo se trabajan, y yo creo que los miedos siempre están ahí. Lo que hay que lograr es como saber lidiar con ellos, ¿verdad? Porque muchos miedos son irrelevantes y son miedos que uno se plantea en la cabeza y al final uno deja de hacer cosas por esos mismos miedos. Entonces, para mí fue algo que marcó muchísimo en estos 6 meses de cambios que yo hice en mi vida. Creo que el miedo, pues siempre hay que tenerlo ahí, pero creo que hay que trabajarlo y saber cuáles son los miedos que hay que darles tal vez más importancia, o miedos que hay que dejar un poco más atrás, ¿verdad? Entonces, y por muchos de esos miedos, pues uno se queda, como les decía, en la comodidad, ¿verdad? Como uno está cómodo en su trabajo o en lo que sea que uno esté haciendo, uno tiene como ese miedo de avanzar o de dar ese paso nuevo o de hacer esos cambios en tu carrera o en tu vida personal, y los dejas de hacer por esos miedos y al final no sabes realmente qué es lo que pudo haber pasado. Entonces, como yo escuchaba a una persona decir, lo que todo el mundo dice es qué es lo peor que puede pasar, lo que te dice todo el mundo, pero en realidad tendría que ser qué es lo mejor que puede pasar para uno realmente animarse a superar esos miedos. Bueno, yo creo que el tema del miedo también va atado con el tema de ponernos ciertos límites como ser humano. El ponernos nuestros límites fue otro tema que a mí me ayudó. O sea, así como el miedo nos frena a veces de transitar y de alcanzar nuestras metas y de, pues, avanzar el día a día, yo creo que ponernos nuestros límites es algo que nos ayuda a lograr esa transición y, pues, poco a poco ir avanzando y perder esos miedos. Entonces,
Para mí el tema de ponernos nuestros límites fue algo muy importante también. Yo creo que uno, como ser humano, vive queriendo siempre como complacer y no poner incómoda a la otra persona, ¿verdad? Como complacer a nuestro alrededor. Y muchas veces por eso uno deja de hacer cosas o hace cosas por lograr eso, ¿verdad? Pero yo creo que al ponernos nuestros límites, que yo creo que es algo muy importante en nuestras vidas para avanzar como personas y como ser humano, y yo creo que si uno avanza como ser humano, no hay forma que no avances profesionalmente. Muchas veces no nos ponemos esos límites por miedo, o sea, va de la mano del miedo, como les decía, porque tenemos miedo a ponernos esos límites a nosotros mismos, ¿verdad? Y decir no, o simplemente hacer las cosas que nosotros realmente queremos hacer sin pensar en el qué dirán o qué va a pensar la gente, que es creo que otro de los miedos más grandes que tiene la gente en realidad. Aunque uno a veces dice, ay, no me importa lo que piensa la otra gente, yo creo que uno siempre tiene ese miedo presente y es algo que nos frena de hacer muchísimas cosas personales o profesionales, ¿verdad? Entonces, y también es algo que nos frena de hacer cambios. La palabra transit, pues al final yo la relaciono mucho con hacer cambios en nuestra vida. Yo creo que uno tiene que estar cambiando constantemente y fue algo que aprendí también en este tiempo porque muchos negocios, por ejemplo, hablando del tema profesional, si no hacían ciertos cambios y si no se animaban a salir de su área de confort y romper esos miedos, no iban a lograr como reinventarse en sus negocios. Entonces, muchos negocios, así como se quedaron estancados o tuvieron que pues, cerrar sus puertas, muchos negocios también crecieron en este tiempo y creo que fue por entender que hay que hacer cambios en la vida y en el tema laboral, en la empresa. Y a veces son cambios que vienen, o sea, vienen de la nada en momentos difíciles, ¿verdad? Uno a veces cree que no necesita hacer cambios, uno cree que su empresa o su trabajo está perfecto, pero en realidad no es que esté perfecto, sino que estamos cómodos en la situación en la que estamos y punto. Entonces yo creo que transitar en la vida es estar en constante cambio y hacer estos cambios tanto contigo mismo como con tu empresa o tu trabajo, o si trabajas para algún lugar y no estás contento, animarte a hacer esos cambios, que obviamente es romper ciertos miedos, pero yo creo que si lo logras hacer, los resultados siempre van a ser más positivos que negativos. Entonces, pues creo que hablando de estos dos puntos que lo relacioné yo mucho con la palabra, hice aquí otro slide donde dice el proceso. Yo creo que, pues como les decía, es tomar decisiones, ¿verdad? Que a veces son decisiones que antes no hubiéramos tomado, pero por querer avanzar en tu trabajo o por querer ser mejor o alcanzar algo más, toca tomar algunas decisiones, a veces son difíciles, pero media vez las tomas, yo creo que cuando uno toma una decisión y uno se siente bien, o sea, en paz con uno mismo, con la decisión, yo creo que no puede ser una mala decisión, ¿verdad? Luego está lidiar con los miedos, que era lo que hablaba anteriormente, hacer cambios en nuestra vida, pues ser constante con estos cambios, ¿verdad? Porque yo creo que igual de nada sirve hacer un cambio para avanzar y luego cuando ya estás en ese punto, no animarte o por algún miedo que tienes, no querer hacer otro cambio y entonces te quedas ahí o es más, retrocedes, ¿verdad? Saber elegir, pues yo creo que al final se trata de yo creo que va amarrado con el mismo tema de nuestros límites. Yo creo que uno tiene que hacer las cosas por uno y tomar las decisiones por uno, ¿verdad? Porque al final somos nosotros los dueños de nuestra vida y no hay que tomar decisiones
basadas en lo que alguien más quiere o en lo que la demás gente piensa o en lo que creemos que la demás gente quiere, ¿verdad? Bueno, ponernos límites, conocernos, ya que yo creo que no hay tampoco forma de avanzar en la vida si uno no se conoce a sí mismo. Hablo de estos 6 meses porque yo creo que a mucha gente también les sirvió para muchas cosas, o sea, así como trajo cosas negativas, pues también creo que nos trajo mucho positivo. Y creo que entre lo positivo fue muchas cosas como personales, y entre esas creo que fue conocerse a uno mismo de una manera increíble, ¿verdad? Yo creo que al realmente uno valorar en este tiempo lo que realmente es importante o lo que a uno lo hace feliz o lo que uno realmente quiere en la vida, es sentarte un ratito y de verdad conocerte a ti mismo, y eso es lo que te va a llevar a crecer y avanzar, ¿verdad? Porque si tú no te conoces a ti mismo y no sabes lo que tú quieres, no hay forma que tú vayas hacia adelante. Creer en nosotros mismos, que igual creo que es parte de transitar y de lograr nuestras metas y sueños y lo que querramos alcanzar. Si no creemos en lo que nosotros queremos hacer, si tú tienes un nuevo proyecto o, no sé, quieres lanzar un nuevo producto al mercado o quieres sacar una marca o, no sé, lo que quieras hacer, tienes que primero tú creer en eso, en lo que tú vas a hacer y la decisión que vas a tomar, y creer en que tú lo puedes lograr para entonces seguir avanzando y transitar hacia, o sea, hacia adelante, ¿verdad? Y pues lo que decía de no dejarnos llevar por el qué dirán, porque yo creo que es un miedo muy, muy sonado, o al menos un miedo que lo tiene mucha gente y que es algo que nos bloquea muchísimo de transitar en nuestras vidas, ¿verdad? Tanto personal como profesional, y en muchas situaciones que se dan en la vida, uno tiene ese miedo de qué van a decir o qué van a pensar, y entonces nos frena mucho, pero yo creo que la palabra transit es tan fuerte y es algo que debería de ser tan constante en nuestras vidas que no deberíamos de permitir que este tipo de miedos como nos frenen de lograrlo, ¿verdad? Bueno, encontré esta frase también que me gustó, que dice: la comodidad es el peor enemigo del éxito. Si quieres ser exitoso, intenta sentirte incómodo constantemente. Y, bueno, vuelvo a hablar sobre la comodidad, que a veces por sentirnos cómodos, pues no probamos algo nuevo, no queremos hacer cambios o simplemente no nos damos cuenta que necesitamos cambiar ciertas cosas. Y yo creo que es demasiado cierta esta frase, porque creo que al sentirte incómodo sentirte incómodo constantemente es querer como alcanzar el éxito y querer alcanzar algo más. Pero si tú estás en una situación donde todo está bien o donde todo está perfecto, cuando realmente sabes que hay más o que puede haber más, significa que estás ahí por comodidad y porque te da miedo probar a hacer esto nuevo con tu marca, o te da miedo probar a hablarle a esta persona con la que quieres hacer alguna colaboración o con este equipo con el que quieres trabajar algún proyecto. Y simplemente como estás en una comodidad, obviamente no te animas a hacer nada de esto, pero yo creo que es muy cierto de que la comodidad es el peor enemigo del éxito, porque al final si tú estás muy cómodo, no quieres cambiar, no quieres avanzar y no lo vas a hacer, y entonces simplemente te vas a quedar estancado. Y bueno, yo creo que, como les decía, la vida está en constante transición, y yo creo que todos deberíamos estar en constante transición, porque al final todos buscamos siempre lo mismo, ¿verdad? Siempre buscamos ser mejores, siempre buscamos cambiar, siempre buscamos escalar, siempre buscamos plenitud en nuestra vida, siempre buscamos estar mejor con nosotros mismos y estar mejor en donde vivimos, en lo que hacemos, en nuestro trabajo.
buscamos ser feliz. Yo creo que todo el mundo busca la felicidad. No creo que haya alguien que no busque eso, no busque alcanzar eso. Y buscamos crecer. Entonces, Luis Del Val dice, la vida es una constante transición. Y por eso se los he repetido, porque yo creo que al final la vida siempre va, o sea, siempre va hacia adelante, la vida va volando, y si uno va, si uno no va con de la mano de esta transición, uno se estanca o se queda, o como les decía, retrocede, ¿verdad? Para mí, pues, la transición puede suceder de mil maneras, cada quien se conoce a sí mismo, o el punto es que se conozca a sí mismo. Pero yo creo que cuando uno quiere hacer cambios o cuando uno quiere lograr algo o tiene una meta o no sé, lo que sea que uno quiera hacer, uno es la mejor, o sea, uno es el único que puede saber cómo hacerlo y pues lo que les decía antes, como creer en uno mismo, el tema de los miedos, ¿verdad? Que siempre están ahí, pues no, simplemente aprender a lidiar con ellos. Y el tema de los límites, que yo creo que al final pues van de la mano de todo esto, ¿verdad? Yo creo que igual los límites, yo escuchaba un podcast un día y hablaba de los límites y decía que los límites realmente, o sea, tienen mala fama, pero al final es algo que necesitamos para lograr nuestra felicidad y lograr lo que queremos alcanzar, que es lo que realmente nos va a hacer felices. Entonces, y en este podcast mencionaban que para ponernos esos límites, tenemos que primero reconocer y entender nuestros derechos asertivos, le llamaban ellas. Y la verdad es una lista de 20 derechos asertivos que uno, si los lee, yo los tengo por si ya después alguien los quiere que los comparta, al leerlos, de verdad, uno se da cuenta de realmente son los derechos de todo ser humano, seas quien seas, y son estos derechos que si tú logras entender, entonces es ahí cuando vas a ponerte tus propios límites y cuando de verdad vas a lograr esa felicidad plena, porque tú vas a estar haciendo lo que tú quieres, lo que a ti te hace feliz. Y las personas que se queden contigo durante esta transición y durante estos cambios son las personas que realmente tú quieres en tu vida y que ellos también pues, te quieren en su vida. Entonces, para mí, pues, obviamente la transición es muy, o sea, muy importante en el tema laboral y muy importante en el tema profesional. Ya más adelante les presentaré como la transición de mi vida como diseñadora, cómo ha sido. Pero creo que también es un tema muy importante en nuestra vida personal para poder alcanzar todo esto que queremos, ¿verdad? O sea, al final, si no hacemos cambios, si no trabajamos en nuestros miedos, si no trabajamos en nuestros límites y sabemos cómo ponernos esos límites, si no dejamos la comodidad, sino que buscamos la incomodidad, no vamos a lograr avanzar hasta donde queremos llegar, ¿verdad? Entonces, y yo creo que todos buscan crecer, todos buscan llegar a un lugar y lastimosamente eso no se puede estando cómodo, ¿verdad? Entonces, yo antes de todo este, de toda la pandemia, la verdad que yo estaba muy cómoda profesionalmente, estaba con mi tienda que ya llevo pues casi 4 años con ella, vendiendo, haciendo colecciones cada 2 meses, por ejemplo, las colecciones se vendían muy bien, obviamente siempre hay meses buenos, siempre hay meses un poquito más bajos, pero siempre estaba, yo sabía que siempre estaban ahí mis clientas, el tema de los vestidos custom made, que es algo que trabajo mucho aquí en Guatemala, y entonces yo estaba como muy cómoda haciendo siempre lo mismo, ¿verdad? O sea, no había un cambio, no había, no estaba reinventándome en ningún punto de mi carrera, simplemente estaba cómoda y sabía que me estaba yendo bien, pero a veces uno se acomoda tanto que deja de
se le olvida realmente las otras metas que uno tenía, ¿verdad? Entonces, y eso, pues creo que hay que ponerle mucha atención porque si uno está tan cómodo que se te olvida lo que querías, te vas a quedar ahí toda la vida, tal vez. Y no, y esa comodidad no siempre va a ser la mejor, ¿verdad? O sea, como les digo, hay meses buenos, meses bajos, meses no tan buenos, pero para mí, pues yo creo que buscar la incomodidad es, como dice la frase, pues el éxito, y creo que es lo que nos va a llevar a transitar en la vida y crecer, pues en todos nuestros ámbitos, ¿verdad? No solo profesional, sino que en nuestras relaciones, amistades, nuestra vida personal, todo lo que tengamos como proyectos, creo que todos buscamos crecer y todos buscamos como que ese proyecto o esa relación o esas amistades crezcan también. Entonces, pues yo creo que todo va de la mano y son temas que hay que trabajar muchísimo para poder estar en esta constante transición. Esta frase me encantó, que decía, avanzarás al crecimiento o retrocederás a lo seguro, ¿verdad? Entonces, pues creo que es súper clara la frase en el sentido de que la transición es avanzar, ¿verdad? Es crecer, pero si no cambiamos ciertas cosas, si nos quedamos donde estamos, en lo cómodo, si no hacemos nada por esos miedos, si no derribamos ciertos miedos que nos bloquean, si no nos ponemos ciertos límites y esos límites que a veces, pues, no a todo mundo le va a gustar, pero son los límites que a uno lo van a llevar a crecer. Si no hacemos todo esto, como les digo, no es que siempre nos vamos a quedar donde estábamos, sino que incluso podemos retroceder, ¿verdad? Es lo que les decía, si uno, no sé, por vencer algún miedo, avanza a un lugar, hace un cambio. No sé, te reinventas de cierta manera en tu trabajo, lanzas este producto, pero después de ahí ya no te animas al siguiente paso o a vencer ese otro miedo y a dar ese otro, como avanzar a ese otro nivel, no solo, o sea, no te vas a quedar ahí porque seguramente vas a retroceder, ¿verdad? Entonces, pues creo que es una frase súper, súper clara y pues para el tema de transit creo que es como muy clave. Me gustó muchísimo para mostrárselas. Ahora, pues hablando de mi carrera como diseñadora, ya que pues no quería como enfocar toda la palabra de transit en el diseño, pues aquí les muestro unas fotos de mis colecciones, de los desfiles, ¿verdad? Cómo han ido pasando poco a poco y pues para que vean realmente la transición y los cambios que hemos hecho como marca, ¿verdad? No han sido fáciles, ha sido difícil pues obviamente tomar esas decisiones, hacer esos cambios, pero yo creo que pueden verlo y cada cambio se nota y ha valido muchísimo la pena, entonces pues yo quiero animarlos y retarlos a estar en constante transición y pues vencer todos esos miedos y trabajar en esos límites y en todo lo que les mencionaba antes para poder avanzar y seguir creciendo en su vida profesional. Esta fue la última colección que lancé, que fue dedicada a la pandemia en el tema de Stay Home. Y pues fue nuestra última colección grande. Ahorita estamos a punto de lanzar otra colección sustainable, reciclable. Entonces, pues han sido cosas en las que nos hemos reinventado y han salido muy bien. Entonces, yo creo que hasta que uno no prueba, no puede saber si esos cambios y esas cosas que uno hace nuevas van a funcionar o no, ¿verdad? Buenísimo. Gracias, Carla. De verdad, creo que aquí nos vamos todos motivados a saltar de nuestra zona de confort de un solo a seguir creciendo aquí todos. Y ya que estamos, sí, hablando de salir de nuestra zona de confort, ¿qué recomiendas tú?
irte poco a poco saliendo y expandiendo esta zona de confort o tirarte de clavado de una vez? No, yo creo que, o sea, yo creo que en mi experiencia hay que hacerlo poco a poco, ¿verdad? Porque salir de nuestra área de confort tampoco significa como arriesgarlo todo y poner en riesgo mucho trabajo que traemos atrás, ¿verdad? Sino hacerlo poco a poco para ir como probando esos pequeños cambios en tu empresa o en lo que lo decidas hacer, ¿verdad? Pero definitivamente recomiendo mucho hacerlo, ¿verdad? Yo en estos meses, o sea, hice estas t-shirts que les tengo aquí mostradas con Vibes by Claudia, nunca había hecho t-shirts, ¿verdad? Entonces era como otro concepto porque las ilustraciones de ella también eran distinto a lo que yo venía trabajando tal vez. La colección también Stay Home, ahorita estoy haciendo esta colección que está hecha de retazos realmente y es como para reciclarlos. Entonces han sido cambios que tal vez he ido como de poco en poco, pero los he ido haciendo precisamente para salir de mi área de confort y mostrarle a la gente que uno tiene más que dar, ¿verdad? O sea, que uno no es siempre lo mismo y yo creo que esos cambios la gente los percibe y los recibe muy bien. Gracias, Carla. Aquí tenemos otra pregunta. Y dice, ¿nos puedes dar un ejemplo de cómo hiciste tu transición en tu vida profesional durante la pandemia? Bueno, la verdad, para ser un poco breve, al inicio, como les decía, yo estaba súper cómoda. Obviamente sucede lo de la pandemia y todos nos asustamos, ¿verdad? Yo tenía una colección recién hecha. Yo decía, esta colección no se va a vender porque ahorita se viene encima, pues obviamente el tema de que no hay eventos, no hay nada. Y la colección, gracias a Dios, fue un éxito. Y fue después de eso que yo me animé a hacer esta transición de que dije, ok, primero tengo que agradecerle a todas mis clientas y a toda la gente que me está apoyando de alguna manera, ¿verdad? Entonces, yo ya no las puedo recibir de forma especial en mi tienda, que es lo que a ellas les gustaba. Entonces, empecé a buscar como alianzas o marcas con quienes hacer como colaboraciones de regalitos donde yo se les daba cada vez que nos compraban un producto, ¿verdad? Entonces, se le mandaba a dejar obviamente el producto a su casa sin ningún costo porque obviamente era una época difícil, ¿verdad? Entonces, queríamos tratar la manera de consentirlas lo mejor posible porque realmente era lo que hacíamos cuando ellas venían aquí a la tienda. Entonces, nos fuimos como haciendo alianzas con estas distintas marcas y entonces cada mes, desde entonces, venimos dándoles un regalito a cada clienta o cada persona que nos apoya, porque sigue siendo un apoyo y yo creo que siempre va a ser un apoyo. Es increíble, pero, o sea, siempre lo hemos, obviamente siempre hemos estado agradecidas por las clientas que nos apoyan y la gente que cree en nosotros, pero yo creo que estos meses nos ayudó a todos como para de verdad como valorar muchísimo más ese apoyo que nos dan a mí, por ejemplo, como marca de diseñador guatemalteco, cómo ellos apoyan lo local, ¿verdad? Y yo creo que mucha gente aquí en Guatemala se pudo haber dado cuenta de esos restaurantes, marcas de productos, ¿verdad? De todo tipo de productos, diseñadores. Entonces, pues esa fue una manera. Y luego hacer colaboraciones, tipo lo de estas t-shirts, y ahorita que estoy haciendo la colaboración con Bazaar Fabrics de los retazos, yo creo que ha sido de las mejores ideas que se me ocurrió como hacer colaboración con alguna otra marca. Yo creo que eso siempre funciona, ¿verdad? Yo creo que siempre, mientras más imaginación hay en un proyecto, pues siempre va a ser mejor, ¿verdad? Completo. Más imaginación hay, más crece, especialmente cuando uno se está adaptando y pues transicionando. Aquí tenemos más preguntas. ¿Quiénes son personas que te han apoyado a transicionar? En la transición que yo he tenido últimamente, les puedo decir que lo primero que me ha ayudado es enfocarme en mí y en lo que yo realmente quiero y conocerme a mí, ¿verdad? Era algo que yo no había tenido tiempo para hacer, entonces fue algo que logré en este tiempo y lo agradezco muchísimo. Entonces, eso fue como lo primero que me dio como ese,
ese empujón, ¿verdad? A probar cosas nuevas, a cambiar, a querer como transitar un poco más rápido incluso, ¿verdad? Y bueno, luego, la verdad que siempre pues el apoyo de mis papás lo he tenido, ¿verdad? Entonces, gracias a eso he podido transitar en mi carrera y en mi vida personal, ¿verdad? Y el apoyo pues de la gente que te quiere. O sea, tanto de yo como diseñadora de mis clientas, ¿verdad? Mi equipo de trabajo también, o sea, todo creo que es como un conjunto de personas que te suman, ¿verdad? Porque esa es otra cosa que tal vez no mencioné, pero en el poner límites yo creo que uno empieza a ver realmente lo que te suma en la vida y las personas que realmente te suman y son estas personas que, como decía la pregunta, te ayudan a transitar en la vida, ¿verdad? Entonces, gracias a estas personas, tú vas hacia adelante y no vas hacia atrás, o no te estancas, ¿verdad? Entonces, son como relaciones de todo tipo, tanto de trabajo con tu equipo, personal en tu familia, o personal con tus amistades, pero al final te das cuenta quiénes son estas personas que te suman o que tal vez te estaban restando un poco, ¿verdad? Carla, entonces, si quieres, pasamos a la última pregunta porque estamos ya cortas de tiempo. Y dice, ¿cuáles son tus role models en la vida? Bueno, la verdad que primero, pues mi mamá, yo la admiro muchísimo. Ella no tiene nada que ver en el tema de moda ni nada de esto, pero ha sido una mujer muy fuerte, ha vivido muchísimo y yo creo que esa fortaleza me la ha transmitido a mí. Entonces, pues, ella es como número uno. Y luego, la verdad que yo veo como role models a muchas mujeres aquí en Guatemala que yo las he visto, o sea, yo soy más pequeña que muchas de ellas, tal vez, pero yo he ido como a la par viendo todo lo que han crecido en sus proyectos y lo que han logrado como sueños, ¿verdad? Muchas mujeres ahorita que está todo el tema de empoderamiento y de la mujer, puedo ver claramente por qué se ha dado este movimiento, porque realmente las mujeres han logrado muchísimas cosas, ¿verdad? Y lo que me gusta es que entre todas estas mujeres nos hemos apoyado, ¿verdad? Yo incluso ahorita lo vi como que en el tiempo de la pandemia, increíblemente cómo mujeres se apoyaban entre otras, ¿verdad? Y entonces como que tú necesitabas hacer esa publicidad para, no sé, para algo que es una campaña de tu marca, y entonces estas otras mujeres que también son súper emprendedoras y tienen una marca increíble o un proyecto lindísimo, también te apoyaban ellas publicándolo, ¿me explico? Entonces son como pequeñas cosas en que todas nos estamos apoyando. Entonces para mí como que no hay una role model en realidad, sino que yo creo que yo admiro mucho a las mujeres que yo he visto crecer a la par mía, y tal vez, pues obviamente no siempre a la par mía, por como te decía, yo tal vez soy más chiquita, pero uno sabe quién es la mujer que de verdad está trabajando y está atrás de sus sueños y que está feliz con lo que hace y le gusta lo que hace, ¿verdad? Porque esa es otra cosa. Para mí yo creo que una mujer role model sería alguien que de verdad está logrando sus metas y está trabajando en algo que ama y le apasiona, ¿verdad? Ese sería como mi prototipo de role model. Lindo escuchar esto, Carla, de verdad, y gracias a ti por tu tiempo, tu experiencia. Gracias a la comunidad creativa por acompañarnos hoy y a Volcano por este espacio.